Lupita, ¿me podría comunicar, por favor, con el licenciado Alejandro Álvarez? Licenciado Rigoberto, ¿qué noticias me tiene? Espero que sean buenas. La verdad, licenciado, no son muy buenas. No me espante. Usted me dijo que tenía cubiertos todos los puntos del asunto y por eso lo mandé precisamente a usted. No se preocupe, licenciado. No se ponga nervioso. No son buenas, son excelentes. El caso está cerrado y el juez apeló a nuestro favor. Excelente, licenciado. Cuente con su comisión. Lo espero aquí en la oficina. Ahí nos vemos, licenciado. Licenciado Rigoberto Chávez, aquí tiene usted su comisión. Es usted un buen elemento para la empresa. No me vaya a defraudar porque es muy importante para la firma este caso. La verdad es que sí trabajé duro. Y antes de pasar por la comisión, yo creo que me voy a echar unos tragos. Porque me lo merezco. Porque soy el mejor abogado de todos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Me da un trago, por favor? Claro. ¿Por qué no debemos amarnos ahora? ¿Y por qué no si sabemos que somos amantes? ¿Y por qué no, mi amor? Claro, ¿por qué no? Mejor de la botella. ¿La botella? Sí, la botella. Que nos quite el sueño por su crueldad. Gracias. Thank you.
la oficina. Híjole, ya se me hizo tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, para lo que queda, me tomo otro y me voy. Cero. Otra copa. Señor, el servicio se terminó, pero mañana con todo gusto. Es que ya vamos a cerrar. Una copa más, por favor. Lo siento, señor, ya vamos a cerrar. Usted no sabe que yo soy el licenciado más importante de México. El licenciado Rigoberto Chávez. Y sabe una cosa, si yo quiero, le cierro el local. Y usted se calla y me trae una copa más. ¿Entendido? Lo siento, señor. Tenemos que cerrar. El servicio se terminó. ¿Sí, bueno? Soy Martín López, señora. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que hable estas horas. ¿Me podría comunicar con Rigoberto? Ay, qué pena, pero es que Rigoberto no ha llegado. ¿Te urge mucho? No, solo quería comentar algunos puntos sobre un caso que tenemos. Mañana lo veo en la oficina. Gracias, que descanse. Sí, igualmente. Hasta luego. Vienes otra vez borracho. Pues es que lo estaba celebrando, mi amor. Buenas noches, mi amor. Ay, apestas alcohol. Pero si nada más te van a copiar. Ay, ya, déjame dormir. Tú eres mi esposa y yo quiero que me des un beso. ¡Ay, guácala! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Me lastima! ¡Suéltame! Pues, ¿sabes una cosa? De aquel que manda, soy yo. Y quieras... ¡Espérate! ¡Vas a despertar a los niños! ¡Ay, suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ya, suéltame! Que seas mi mujer, porque yo soy el que manda de esa muerte. Estoy. ¿Ana María? No puede ser. Las 9 y tenía que estar en la oficina a las 8. ¡Ana María!
¿Ana María? ¡Ana María! Oye, pues ni hablar, ¿eh? De que tienes suerte, la tienes. Sí. Ayer estaba el licenciado Álvarez que echaba chispas, ¿eh? Tú le dijiste que ibas a regresar y él te estaba esperando. Te desapareciste, ¿no? Abusas de que eres buen elemento, ¿eh? Yo pensé que te corrían. Es más, de hecho, ayer hasta te hablé a tu casa. Muchas gracias. Ya ven, quiero compartir con ustedes que me acaban de dar otro caso donde quieren que yo les dé mi punto de vista. Ahora resulta que vas a asesorarnos. Y que también vas a tener otro sueldo, ¿no? Bueno, pues me imagino, es lógico, ¿no? Oye, pues déjame, te felicito. Muchas gracias. Eso es todo, Milik. Bueno, pues voy un segundo a la caja y nos vemos al rato. ¿Qué les parece? Oye, Milik, ¿pero no crees que es muy temprano? Licenciados, díganme una cosa. Ustedes tienen un proyecto en puerta muy importante, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Y por qué? Porque quiero informarles que vamos a tener una junta donde yo los voy a asesorar. Y pues ahí está, si es así, no se hable más. Muy bien. Sí, pues permítanme un segundo, déjenme, voy por mi saco y nos vamos. ¿Qué parece? Yo también voy por él. Licenciados, nos vemos en la junta. Oye, pero a ver, dinos qué fue lo que le dijiste al licenciado Álvarez que cambió de parecer. Ya, Link, dinos. Licenciados, eso es un secreto profesional. Ya, hombre, cuéntanos. Está bien, pero para poder inspirarme necesito tomar un trago. ¿Qué les parece? ¿Bien? Órale. Mesera, bueno, por favor. Dígame. Una ronda, si es tan amable. Claro que sí, con permiso. Gracias. Sí, Milik. Tenemos que regresar al trabajo. Licenciado, estamos en horarios de oficina, no se preocupe. Estamos en un proyecto muy importante. Además, ¿quieren saber lo que me dijeron los clientes? ¿Qué? Literalmente, cuando me iba yo a mi casa, licenciado, vamos a festejar. No, es que... pues que me voy con ellos a festejar. Sí. ¡Qué bárbaro! Así es, compañero. Gracias, señorita. ¿Desean algo más? Por el momento no, muy amable. Con permiso. Licenciados, ¿qué les parece si brindamos por la prosperidad? ¿Salud? ¿Salud? La prosperidad. Es que por eso no te dijeron nada, porque llegaste tarde y menos por la cruda. Y no solamente por eso, por ser jefe. Licenciados. Licenciados, yo no soy muy lento, ¿eh? Oye, tranquilo. Licenciado, no se preocupe, que está con nosotros, pero. Y la policía no nos va a quedar, no se preocupe. Compañeros, la botella se acabó, ¿pido otra? No, lo único. Tengo que levantar temprano, que mañana yo sí voy a trabajar. Compañero, pero si está conmigo. Yo también me respiro, ya, mi niña. Ay, no sean chillones, por favor. Vamos a pedir otra copa y yo... digo otra copa. Otra botella. Y yo la apago. Mesera, por favor. Señorita, nos trae una copa. Diga, nos trae otra botella, por favor. Está usted tan amable. Sí, señor. Solamente que yo ya me paso a retirar. Los va a seguir atendiendo mi compañero. Pues, señorita, usted que es tan amable y tan hermoso, nos trae otra copa, digo, otra copa. Otra botella de tequila. ¿Qué tal, eh?
Oye. No, oye, ya. Ya, 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 ya. No sean chillonas, parecen niñas, hombre. La noche es larga, no puedo, la noche es bella. ¿Cuál es el problema? ¡Chirrín, pum, ponte! ¡Salud! Bueno, pues... ¿Vamos a seguir la fiesta? Sí, que el jefe espere. Bueno, digo, no. Gracias, señorita, por su belleza y su amabilidad. Ay, 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 bueno, ¿y dónde íbamos? En la copa. Pero sírveme, no seas tacaño. ¿Por dónde íbamos o por dónde veníamos? Por ellas las más bellas las botellas, ¿no? No puedo. Si yo fuera rico, debe, 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 bim, varón. Hola, mi amor, buenas noches. Déjame dormir. Vienes otra vez borracho. Pero nada más tomé una copa, mi amor. Lo demás son cosas de negocios. Negocios. ¿Y piensas que yo te voy a creer eso? Ah, ¿no me crees? ¿Eh? ¿No me crees? Ya, déjame dormir, eso no importa. Pues a mí me vale. Y yo tengo ganas de ti. No, déjame ya. Pues ahora vas a saber quién soy. ¿A quién mando yo? Si yo fuera rico, te quiero rico. Mami, mañana tienes junta con la Miss. Sí, pero apúrense porque se nos hace tarde para la escuela. Y mi papi está dormido, ¿verdad? Sí, llegó tarde. No lo vayan a despertar, está muy cansado. Sí, mi papá trabaja mucho. Toñito, ven. Termina tu desayuno. ¿Arreglaste tu maqueta? Sí. ¿Sí? Bueno. Vámonos. Buenos ya, ¿eh? Buenos días. Buenos días, papi. Buenos días. ¿Cómo están mis monstruos hermosos? Bien. ¿Y en la escuela cómo les va? Bien. ¿Sí? ¿Qué te pasó, mi amor?
¿Te sirvo un poco más de café? No, no, gracias. Así está bien. Entonces te golpeó. Sí. Y no sé qué hacer. Yo lo amo, pero esto no puede seguir así. ¿Ahora toma muy seguido? Sí, desgraciadamente. Al principio era ocasional, después dizque por negocios. Y ahora no sé qué hacer, te lo juro que me estoy volviendo loca, hermana. ¿Y no han pensado en buscar ayuda? Pues sí lo he pensado, pero no me he atrevido a decírselo. No creo, la verdad, que él quiera ayuda de un profesional. Buenas, una copa. Señor. Sí le voy a atender. Pero por favor, no quiero problemas. ¿A qué se refiere? A que la vez pasada usted se puso bastante pesado. No recuerdo. ¿Está usted seguro? Estoy seguro que era usted, señor. Me da una copa. Por favor. Sí, señor. ¿Vienes otra vez borracho? Nada de... Pues es que lo estaba celebrando, mi amor. Buenas noches, mi amor. Ay, apestas alcohol. Pero si nada más te van a copiar. Ay, ya, déjame dormir. Tú eres mi esposa, yo quiero que me des un beso. Ay, guácala, no. No, ya, me lastimas, suéltame. Pues, ¿sabes una cosa? Que aquel que manda soy yo. Y quieras... Espérate, vas a despertar a los niños. Ay, suéltame, no, suéltame. Ya, suéltame. Pues a mí me vale... Y yo tengo ganas de ti. No, déjame ya. Pues ahora vas a saber quién soy. ¿A qué mando yo? Gracias.
Otra copa, cantinero. Otra copa, cantinero. Te me traen otra copa. Otra copa, ¿no oye? Buenas. ¿Qué pasó, Milik? ¿Buena la fiesta? A todo dar. ¿Cuántos va a querer? 6 grapitas, ¿no? Ese es Milik. ¿Qué le gusta al cuerpo, Milik? Pues para eso es la lana, ¿no? Véngase, le presento a la banda. Pues va. Banda, valedores. Cámara, el Rodex. Valedor. Ay. El Vanas para la banda. ¿Y cómo te llamas? Licenciado Rigoberto. Pero para los cuates... Rigo. Ya estás, échate un trago de esta a nuestra salud. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me lo estás ofendiendo, sí, él es fino. No, hombre, pero para los cuates, lo que sea. Chance. Venga, pa' que... Es valedor, hombre. Gracias, Lupita. ¿Has sabido algo de Rigoberto? No, no se ha reportado. Gracias, Lupita. Con permiso. He tratado de localizarlo. No me contesta en su celular. ¿Alguno de ustedes sabe algo de él? ¿Les comentó algo? No, señor. Habrá ido a ver un cliente. Ojalá. Ojalá, porque tengo que revisar unos documentos junto con él. Estos son los otros que también ordenó. Ah, sí, ese es el día. Licenciado. Es lo que tenemos pendiente. Disculpe, le comentaba. Aquí están estos puntos. Los que trata acerca de la firma. Pero el área comercial tiene que revisar esto. Es lo que tenemos pendiente. Disculpe, le comentaba. Aquí están estos puntos. Los que trata acerca de la firma. Pero el área comercial tiene que revisar esto. ¿Y sabe lo que me dijo mi jefe? Licenciado Rigoberto. Es usted el mejor licenciado de México. Pues por eso gana el varo, es usted un triunfador. Pues claro, compañero, que soy un triunfador. Además, trae ropa chida. Pues así soy yo, compañero. ¿Todos qué? ¿Qué pachó, muchachos? Este es mi banda. ¿Eh? Licenciado El Chiva. Chiva. Compañero. ¿Qué? Chido también. Ya se acabó el pomo. ¿A poco? ¿Y cómo andamos de perico, compañero? Nos queda el último. Pues el licenciado Rigoberto paga la otra botella. ¡Ey, chico! Así soy yo.
¡Contentos! Bueno, ¿quién habla? Yo, Mari Carmen, tu hermana. ¿Qué pasa? Oye, perdona que te hable tan temprano. Sabes, mi marido salió a correr y se encontró a Rigoberto. ¿Qué? Pero dime, no me dejes así. Estaba tirado en el suelo, todo golpeado y ahogado de borracho. ¿Pero está bien? No sé bien. Sergio lo lleva para tu casa. Ok, gracias. Con cuidado porque está caliente. Se ve sabroso. ¿Y los niños? Se los llevó Sergio cuando te acostó. Dijo que era mejor que no te vieran en ese estado. Mi amor, no me acuerdo de nada. Sí, me imagino. Pero bueno, pues come, descansa un rato y después vamos a recoger a los niños a casa de mi hermana. Ven. Te prometo que no voy a volver a tomar. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Bueno. Hola, licenciado Álvarez. Sí, lo que pasa es que amaneció enfermo. Claro que sí. Yo le digo. Hasta luego. Gracias. Que te repongas y te reportes. Gracias. Ayer lo estuve esperando todo el día, licenciado. Estuve enfermo, señor. Y antier también estuvieron enfermos los teléfonos. Está fallando, licenciado. Le pido una disculpa, licenciado. No va a volver a suceder. ¿Ya entregó toda la documentación de su caso? Sí, señor. ¿Ya cobró su comisión? Sí, muchísimas gracias, licenciado. No tiene nada que agradecer. Usted la trabajó, usted se la ganó. Es suya. Con permiso, licenciado. Traigo el expediente que me pidió. ¿Está todo completo, Lupita? Sí, claro. Vaya preparando todo, por favor. Ok, con permiso. Licenciado, quiero que me haga un favor. Sí, lo que usted quiera. Que pase a personal. Sí. A firmar su renuncia. Perdón. Es que no entiendo lo que me está diciendo, licenciado. Créame que a mí me da mucha pena tener que hacer esto. Usted es un magnífico elemento. Lástima que sea usted tan irresponsable. Que lo tenga agarrado el vicio del alcohol y además sea mentiroso. Pero, señor, me gustaría explicarle. Señor, lo que pasa es que una hija se puso enferma y la tuvimos que llevar al hospital. Y eso fue por lo que yo no pude venir
pues un problema en la familia y... No me diga nada. Ayer que usted no se presentó, estuvieron aquí los clientes de su caso. Y tuve una plática larga con ellos. Y me comentaron que jamás salieron a celebrar con usted. Si algo no tolero, licenciado, es la mentira. Su liquidación está preparada. Que tenga un buen día y cierre la puerta al salir. Pues, él dice que va a cambiar, pero yo la verdad tengo mis dudas. ¿Por qué dices eso? Porque he encontrado botellas de alcohol por toda la casa. ¿Tú sabes lo que significa eso? Puedo creerlo. Desgraciadamente, Toñito se dio cuenta de que su padre me golpeaba y abusaba de mí. Y yo no quiero que él crezca con esa educación, con ese mal ejemplo. Es que tranza, ahí viene el Lick. Órale. Y viene por sus chubis. Y se ve que viene bien servido. No, pues ya se armó la fiesta, carnalito. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Obvias. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Qué pasa, Lee? ¿Qué cuenta de nuevo? ¿Cómo ha estado? Ahí vamos. Pero bueno. ¿Y ustedes? Bien, todos. Bien, bien, Mili. ¿Qué se le ofrece? Pues nada. Aquí dando la vuelta con los cuates. Bien, todos. ¿De qué? ¿No se quiere poner una acá con los compañeros? Ya saben que yo siempre estoy al tiro, compañero. ¡Oh! Y ese es del bueno. Del mejor, no puede ser. No, pues con esto me van a salir rochas, carnal. No, 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 no me hagas ya. Cámara, cámara, lléguenle, lléguenle usted. Ya, 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 párale, párale, hombre. No, no fobias, hombre. Venga. Échale, carnal, échale. Tantito, ¿por qué es bendito, carnal? Ay, no seas abusivo. Compañero. Salud. Salud. Salud por la Tobar. Salud por la. Pues salúdome, entonces, carnal. Salud. ¿Bueno? Sí, sí, aquí es. No, él no se encuentra ahorita, pero yo soy su esposa. ¿Cómo? No, señorita, yo creo que hay algún error. Mi esposo ha pagado todas las cuentas. Sí, claro, él ha pagado todo. No, pero... Sí. Sí, yo le digo. Pues saben una cosa, que a mí, mi jefe, yo el mejor abogado de México, me corrieron como a una chacha. No. Y se me hace injusto. Es que ¿o mal, no? No, sí. Sí. Es que mala onda. A mí. Sí, no, sí. Sí. Qué mala onda. Sí. ¿Qué importa? Usted póngase. Sí, ¿verdad? Pues ya que estamos aquí,
Póngase, póngase. Vamos, mi vida, Lick. Ay, mira, atascadote, Lick, mira. Pues así se relaja uno, ¿no? Pues terminando. Lick, ya se acabó el pomo. Pues compañeros, ¿cuál es el problema? Pues ya saben que aquí yo soy el jefe y aparte me dieron. Para eso me dieron mi liquidación. Y aparte, me corrieron como a una chancha. Ah, ya, tranquilo, mi Lick. Recuerde que las heridas se lavan con alcohol, hombre. Pues tiene razón aquí el compañero, ¿verdad? Ustedes. Ustedes sí son mis amigos. Sí, 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 Choli. Estamos con usted, Emily, ya sabe. Los cuatro. ¿Ustedes qué, mi Lick, digo? ¿Cómo estamos? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Eh? Con la manita, con la manita. A ver, otra vez. A ver, abra la boquita, la boquita, la boquita. A ver, otra vez, otra vez. ¿Quién le quiere su mami? A ver, póngase. A ver, Milik, si quiere. A ver, ¿cómo le damos? A ver. Es que Milik, échese su pegue, Milik. Ya no sean tan mandados, me cae con él. Estamos manchando. Sí, gracias. Ah, sí. Él ha sido buena onda con nosotros. Oh, sí. Digo, hay que ser acogidos con él. A ver, teme. Cabo. Jefe, deme chance tantito, hágase para acá. Con huequito. A ver, aquí al ladito, a ver. ¿Qué le toma de aquí? No, va a ser muy mala onda para el licenciado. Hay que ser cuates con el hijo. Se ha portado muy bien. Entonces, ¿qué le parece si mejor? A ver, Lick. Lo tomas de aquí abajo, carnal. ¿Quiere más? ¡Ay! ¡Como la rata! ¿Qué pasó? ¡Ándale, vas, carnal! ¡Ah, ya se toca! ¡Así no se vale! ¡Ándale, mi Lick! ¿Querías tomar? ¡Tómale! ¡Órale! El piso. Uy, mira qué rico se ve, mi hermano. Estás que te queda el lodo. No, no quieres. Esto es como mi Lick. ¿Sabes qué? Ya de chiladita. Mi papá. Exacto, ni más. Mamá, ese es mi papá. Dáselo. Mamá, ese es mi papá. Claro que es mi papá. ¿Está muerto? No. No está muerto. Ahora que estamos solos, necesito hablar contigo. ¿Hablar de qué? ¿Cómo de qué? ¿Te parece poco el espectáculo que le diste a tus hijos y a mí? El licenciado Rigoberto Chávez tirado en la calle, borracho y orinado. Lo que pasa es que... ¿Pero qué pasa? Han hablado de todos lados. No has pagado las cuentas de nada. ¿Qué le haces al dinero? Yo creo que tenemos que buscar ayuda.
¿De quién? Yo no estoy loco, Ana María. Tu marido está más cuerdo que nadie. Y no necesito ayuda de nadie. ¿Has entendido? ¡De nadie! Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Ya estoy entendiendo de dónde viene todo esto. Y esto viene porque te dejas influenciar por tu madre y por tu hermana. Nada nos cuesta intentarlo. ¡Estás loca! Pa. Ya. Mira, ya sabo hacerlo tú. Hijo. Pa. Vamos de mal en peor. Lo siento, el tiempo se nos está acabando y tenemos pocos elementos. Licenciados, el caso se nos está cayendo. Ah, ya, vamos a tener problemas con el licenciado Álvarez cuando regrese. ¿En qué piensas? ¿Cómo que en qué pienso? Se nos está cayendo el caso. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué les parece si tomamos un descanso y regresamos? Mejor. ¿Qué tal es que yo entreno? Está bien, vamos. Vamos, vamos. Más bonitos del mundo. Hola, mi amor. Hola. Licenciado, quiero que me haga un favor. Sí, lo que usted quiera. Que pase a personal. Sí. A firmar su renuncia. Su liquidación está preparada. Que tenga un buen día y cierre la puerta al salir. Ya saben que yo soy el jefe y aparte de dinero.
¿Y los niños? Se los llevó Sergio cuando te acostó. Dijo que era mejor que no te vieran en ese estado. Mi amor, no me acuerdo de nada. Sí, me imagino. Pero bueno, pues come, descansa un rato y después vamos a recoger a los niños a casa de mi hermana. Ven. Ana María, te prometo que no voy a volver a tomar. Ahora que estamos solos, necesito hablar contigo. ¿Hablar de qué? ¿Cómo de qué? ¿Te parece poco el espectáculo que le diste a tus hijos y a mí? El licenciado Rigoberto Chávez tirado en la calle, borracho y orinado. Lo que pasa es que... ¿Pero qué pasa? Han hablado de todos lados. No has pagado las cuentas de nada. ¿Qué le haces al dinero? Yo creo que tenemos que buscar ayuda. ¿De quién? Yo no estoy loco, Ana María. Tu marido está más cuerdo que nadie. Y no necesito ayuda de nadie. Ya sabo hacerlo, Rotu. Hijo. Pa. Thank you.
Ay, mamá, muchas gracias por dejarnos quedar contigo. Hija, esta es tu casa. Y yo feliz de tener a mis nietos aquí. Ya se durmieron. Oye, ¿tú crees que tu marido los esté buscando? Ay, no, ¿qué va? Ha de estar ahogado de borracho. Pero bueno, vámonos a descansar. Está bien. María. Ana María. ¿Qué quieres? Que te vengas en este momento a la casa con tus hijos. Porque esta no es tu casa. Estás borracho. No te puedes ni sostener en pie. Y además, ¿cómo te atreves a venir a gritarme a casa de mi mamá? Lo único que te importa es eso. ¿Sabes qué? Olvídalo. Una cosa. En este momento te vienes para la casa conmigo. Porque yo soy tu marido. ¡Vete! ¡Vete! ¡Corre, vete! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Vete! ¿Qué tranza, Milik? ¿Y eso por qué tan agüitado? Sí, usted siempre tan contento y logrando todo lo que quiere, ¿o no es así? Ya, usted tan presumido antes, que acá, que usted las podía todas y... véase ahora. Y tomando de lo más barato. Ya, para eso me gustaba, Milik. Pues estoy triste. ¿Por qué? Me dejó mi esposa y mis hijos. Chale, Milik, pero eso no es para estar triste, es para hacer una fiesta. ¿Cómo está, Milik? Aliviánese. Aquí le traigo su medicina a su fifí. Su fifí. Es más, Milik, mira. Sí está. Acuérdese que las penas con alcohol son buenas. Además que estamos con usted en las buenas y en las malas. No se le olvide, hombre, éntrale. Vamos, valedores. Sí, son mis amigos. ¡Ah, pues claro! No me sale el chiquillo. Eso es, sí, Milik, sí, muy bien.
¿Quiere otro trago, Milik? Sí. Ha sido más fuerte. Échatelo. ¿Dame chance, no, carnalito? Sí, carnal, vas, cómo no. ¿Qué pasó, Mili? ¿Otro traguito? Sí. Dale su trago. Échatelo para que agarres valor. Otro más, Milik. Sí. Bueno, dale su trago. ¡Ey! ¡Es trago! Ya es trago, ya, ahora ya. ¡Ey! ¿Quieres la otra, Mili? Sí. Al cliente lo... ¡Ey, ustedes! Señor, Señor, bendice los alimentos que has traído a esta mesa. Bendice los alimentos que has traído a esta mesa. Bendice a nuestra familia. Bendice a nuestra familia. Y a mi papito, aunque no está aquí. Bendícelo, Señor. Que encuentre el camino y que abra su corazón. Que encuentre el camino y abra su corazón. Amén. Amén. No puedes seguir así. Te estás autodestruyendo. Tienes razón, Sergio. Para mí lo más importante son mis hijos y Ana María. Si no, la vida no tiene sentido. Ay, no digas eso. Mira, si quieres recuperarlos, tienes que hacer un esfuerzo, pero tomando no es el camino. Bueno, entonces, ¿cómo, Sergio? Con la fuerza de tu corazón, con tu energía, con tu valor. ¿De veras quieres alcanzar la paz? Sí. ¿De veras quieres? Sí. Está bien. Mira, vamos a mi casa y mañana hablamos. ¿Sí?
Hermanos, quiero compartir con ustedes parte de mi vida. Decirles que tengo una familia maravillosa. Fui un hombre muy exitoso, un abogado de los más reconocidos. Pero, para desgracia mía, mi soberbia, mi orgullo, mi ego profesional me llevó a una de las cosas más tristes en las que podemos caer los seres humanos, que es el alcohol, las drogas. Esto hizo que me corrieran de mi trabajo. Iba a las calles a drogarme, a emborracharme con gente desconocida, pensando que eran mis grandes amigos. Pero no era así. Eso me hizo aislarme de mi familia, cuidar a mis hijos, pues caer en la parte más lastimosa del ser humano, con uno mismo. Fui golpeado en las calles. Ya mi mujer no me admiraba ni como profesional, ni como hombre. Y un buen día caí en las manos de alguien que me extendió su mano y me hizo entender que la vida había cosas maravillosas. Gracias a esa luz que me trajo aquí, pues hoy soy un hombre entero, feliz, más cerca de mi familia. Sí, licenciado Álvarez. ¿En qué puedo servirle? Pues aquí molestándolo. No es molestia, señora. Solo hablaba para decirle que mi esposo ya dejó de tomar. Ya es un hombre responsable. Mire, señora, si es así, dígale a Rigoberto que su trabajo lo está esperando aquí. Ay, ¿de verdad, licenciado? De verdad. Dios lo bendiga. Licenciado Rigoberto. Licenciado. No se levante, no se levante. Solo vengo a decirle que estoy muy complacido con su trabajo. Gracias por no defraudarme. Muchas gracias, licenciado. Felicidades. Felicidades, licenciado. Muchas gracias, señor. Buenas tardes a todos mis compañeros. Mi nombre es Leticia y soy alcohólica. Hoy le doy gracias al Poder Superior y a todos ustedes
por haberme acompañado en este viaje. Hoy me doy cuenta, pues que yo sigo ocupando un tiempo y un espacio en este universo. Estoy viva y que tengo una oportunidad más de salir adelante. Y que no lo hubiera logrado sin esta institución, sin ustedes, sin su compañía. Y que sin mi familia tampoco no hubiera podido salir adelante. Que le doy muchas gracias a mis dos hijitos, a Chuyito y a Arillito. Y sobre todo a mi gran amor, mi verdadero gran amor, Marco. Que ahorita no están aquí, ¿verdad? Pero los amo. Y gracias a Alcohólicos Anónimos por ayudarme a salir adelante. Muchas gracias, compañeros. Felices 24 horas. Sorpresa, es algo que les va a gustar mucho. Van a ver. Okay. Ahí está mi papá. Sí, es mi papá. Sí, ahí está. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Thank you.